Hola, muy buenas. Vamos a ver si podemos hacer ya bien el vídeo del parche de FIFA 14 que ha salido hoy para PlayStation 3 y Xbox 360. Si no habéis visto el primer vídeo que he hecho de este parche, tenéis ahora un link en la anotación que aparece en pantalla. Os recomiendo verlo porque es de juzgado de guardia. A ver si podemos jugar un partido. Ya he jugado uno entero, pero bueno, no lo he grabado, no lo he hecho con comentarios para ver si funcionaba bien, para no perder el tiempo de nuevo. Esperemos que ahora vaya bien. Y nada, es un Atlético-Atlético un poco feo, pero bueno. A ver si podemos ver diferencias. Yo personalmente, por lo que he jugado en el único partido entero que he podido echar hasta ahora, lo único que veo distinto es que parece que los controles al primer toque son un poco mejor. Parece, pero lo demás lo he visto igual. A ver si vosotros podéis ver alguna diferencia. Yo personalmente, aparte de eso, igual es tan solo el famoso efecto placebo, vete a saber, pero yo no he visto nada más que eso. Temas de inercia y eso, pues lo veo prácticamente igual. Espérate, no te duermas, que es un partido de temporadas online y quieras o no, pues te apetece jugarlo al menos bien y ganarlo. Bueno, Alan Sainz, el tío es un crack. El defensor se anticipa y recupera la pelota. Felipe Luis. Cada vez más cerca de la portería rival. Vamos a ver. Nah, quería pasar a Diego Costa. En anticipación del jugador. Y nada, a ver si veis algo distinto. Yo, como digo, en el partido que he jugado entero, prácticamente nada, por no decir nada. Me temo. Ay, venga, la cuarta. Casi. Felipe Luis. Ay, no, hombre, no te pongas en medio. Pasa del medio campo. No te pongas en medio. Turán. Calma, que el partido es largo. Como veis, los giros siguen siendo, parece, bastante lento, sobre todo al controlar el balón. Cuando lo tienen controlado los giros, yo los veo, no sé, son deportistas profesionales, son atletas. No entiendo por qué se mueven tan lentos. Yo creo que en FIFA 13 estaba muchísimo mejor ajustado todo eso. Me parece a mí, vaya forma de perder el balón. Cuidado que me la hace, hombre, que me la hace. Hombre, que me la hace. Está en disposición de disparo. Uf, vaya idea más mala que tenía ahí el mamón del. Mala para mí. Me acabo ahora. Aparte de perderla o no, cámbiate, eso es. Acércate a la banda, Villa, a la banda. No te puedo pasar si estás en medio, a la banda. Pues nada, han pasado del balón los dos. Yo le he dado al botón, ha pasado olímpicamente. Y temas de cambio de jugador, yo eso lo veo igual que siempre. Vamos, ni un solo cambio. Vamos a ver. Vamos, 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 Diego. ¡Ay! He tirado, pero se me han echado encima. Nada, otro bloqueo. Había demasiada gente ahí, la verdad. Era de esperar. Ah, pensaba que llegaba yo. Vamos, Juanfran, corre. ¡Ay! Me he pasado 8 pueblos. Corre, Arda. 8 pueblos me he pasado. Bueno, me he metido la boca del lobo yo solo. Gaby. Uf. Felipe Luis. A este nombre, al que estaba atrás. El cambio de jugador sigue estando exactamente igual de mal. Eso es, eso es, eso es. Pasemos del balón, la damos con el tacón y se acabó. Horroroso. ¡Ay! ¡Ay, qué regalo! ¡Vaya cañón! Si no me ha hecho penalti, ha sido de milagro. De milagro. Porque se ha tirado a lo loco por mí. A ver si lo podemos ver. Uf, pues más de uno me han pitado penalti por eso, por darme la patada después de disparar. Vamos, ah, qué pena. La zona del peligro. Vamos, Diego. ¡Oh! La he visto dentro. La he visto dentro. Buena jugada. Pero por poquito. Disputa la posesión. Ahí es donde digo que los giros de jugador son muy lentos. Ahí arriba la tenía y se movían muy lento, muy lento. Repito que son atletas profesionales, joder. Son jugadores normalmente de primer nivel. No tienen movimientos tan toscos. Mario Suárez. Vamos, venga, joder. Joder, es que qué velocidad. Qué velocidad, madre mía. Como digo, eso está exactamente igual. Igual el control a la primera está algo mejor. Igual sí, pero lo demás, yo personalmente no he visto nada. Tiene opciones de pase. Joder. Ah, bueno.
La pierdo, menos mal. He tenido suerte ahí. Diego Costa. Mario Suárez. La voy a perder. A ver si a la novena me la llevo. No, demasiada suerte sería. En la banda. Turán. Vaya patada le he dado. No, 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 por Dios. No ha sido falta. Se le ha metido una patada a uno. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. No la puedo sacar de aquí, cuidado. Atención a la madre, no pinta nada más. Uf. Tenía el portero a su merced y le perdona la vida. Mal asunto. Fuera. Bueno, mejor. Godín. Felipe. No veo pases, no veo apoyos. Ahora veo uno, pero ya estoy encerrado. Buena, Javi. Turán. ¡Oh! Coque. La jugada lleva peligro. Vamos, Mario, a centrarla. No, no, no tengo Mario tampoco idea. Ahí está. Veamos cómo progresa ese hombre sin balón. Vaya, hombre, joder. Mi Dios, se ha movido, vamos. Villa con la pelota. Cuidado, cuidado, joder. Pues al final me la hace. Al final con uno me la hace, bueno. Entrado con autoridad, pero con limpieza. El balón es para él. Villa con la pelota. Han cortado. Y ahora David Villa. Espero, vale, saco yo. Gabi. ¿Y qué hago ahora? Estoy encerrado. Vamos, venga, cambia de banda. Sí. Desde ahí podría incluso tirar. Vamos, Villa. Vamos, Villa. ¡Ah, qué pena! Bueno, al menos he encontrado el disparo. No está mal. Tiene que ser córner para el equipo colchonero. Voy a intentarlo. A ver si me sale por primera vez. Sería muy bonito. Es buena, es buena, es buena. ¡Dios, qué pena! ¡Qué pena! Ha faltado nada. Ha faltado nada para que me salga. Bueno, ahí tenéis una jugada de estrategia que he estado trabajando en ella. La estoy intentando perfeccionar. Y creo que puede ser buena. A poco que la domine un poco. Creo que se ha entendido claramente ahí, en esa ocasión. Bueno, descanso. Lo dicho, lo importante del vídeo que es ver cambios. Francamente, siendo realistas, si digamos que si la actualización fuera fantasma automática sin que tú te enteraras, vamos, básicamente si tú no supieras que hay un parche, tú no notarías diferencia, así de simple. Yo quiero ver algo de cambio en el tema del control al primer toque, pero francamente me parece a mí que es efecto placebo y nada más. Vamos, que si la actualización fuera fantasma y no me lo dijeran, yo no notaría diferencia, la verdad. A ver la segunda parte, a ver si vemos algo, que no creo. Saque de centro, comienza la segunda parte, balón en posesión del Atlético de Madrid. Diego Costa. Coque. A ver, Coque. Lástima. Oh. Ya no te metas, Diego Costa, era muy pronto para meterse, si no podía pasarte. Y cuidado a la contra, pero no te vayas por él. Juanfran. Entra en zona peligrosa. No, entre los dos. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Ahí estaba. Vamos, venga. No, ya no. Ahí está. Están posicionados correctamente. ¡Gabi, Gabi, Gabi! ¡Ay! No sabía que iba a tener tanto tiempo. Podía haberla controlado de sobra. Estaba solo. Estaba solo, pero bueno, no lo sabía. No lo sabía. Para disparar. Vaya, hombre.
Diego. Sí. Diego Costa hacia atrás. Coque. Buena, buenísima. Vamos, qué buena jugada. ¡No! ¿Para qué he tardado tanto en centrar? Aún así no entiendo por qué has tirado solo. Si llegaba de sobra. Bueno, de sobra no, pero llegaba. ¡Ay! Vaya jugada, podría ser peligrosa. Ahí está. La lentitud de los controles. No, ahí no. Ahí ya no. Quiero hacer cambios. Quiero hacerlos ya. Venga, déjame hacer cambios. Déjame hacer cambios, que esto no me gusta. Gracias. Ah, prefiero hacer eso, la pierdo, pero al menos puedo hacer los cambios. 7 disparos a 1. Y no soy capaz. No soy capaz. Vamos a meter a Raúl García. Con suerte la controla Diego Costa. Vamos a ver. Yo diría que sí. Que no le va a pasar por alto, pero claro, a ver si el control es decentemente bueno, que no creo. Voy a controlarlo hacia arriba. No, hacia abajo, mejor. Que es donde menos gente hay. Allá vamos. Pues mira, sí, ha salido bien. Ahí es lo que digo, esos controles a la primera parecen que son mejores, parece. Ese es el control al que me refería al principio. Diego Costa. Coque. Buena. ¡Ahí estaba! ¡Vamos! ¡Ay, nada! Ya es tarde. Ya es tarde, el pase muy largo. Joder, qué ocasión, qué doble ocasión, cuidado. ¡Cuidado, qué mal! No me lo puedo creer. ¡Qué error! La jugada tiene mucho peligro. Menos mal, se ha tirado totalmente solo. Yo no he hecho nada para que se tirara. Nada de nada. Mario Suárez. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. ¡Ah, buena! Oh, ¡Otra vez! Le tiene que dar siempre al jugador. ¡Ay, madre! ¿Qué es eso, Ea? ¿Qué es eso? Explícame eso, por favor. Me he podido llevar un gol gratis de eso. Totalmente. Godín. Ahí están los controles maravillosos. Eso no es normal, por Dios. Eso no es normal. Turán. Villa con la pelota. Felipe. Un compañero se abre. Nada, 20 horas después y ya es tarde. Cuidado. No me lo puedo creer. Ah, bueno. He dicho no me lo puedo creer porque me esperaba otro cuelgue más. Que no me sorprendería ya en absoluto. No me sorprendería nada. A ver, ¿cómo lo hago? Qué miedo. Godín. Joder. Es que hay que andar para salir de ahí con esta presión. Hay que andar. Nada, y al final la pierdes y fuera de juego. Menos mal que es fuera de juego. Me imagino lo que sería FIFA 13 con el nulo repliegue que tenía con la presión de este juego. Sería, vamos, un escándalo, si ya lo fue, el tema de las contras. Si no, sin existir este repliegue sería, vamos, un cachondeo. A ver, Baptistao, que la pilla él, pero mal. Bueno, vaya regalo. Vaya regalo. Han tenido mis ocasiones ahí, pero ya... Estoy empezando a bajar, nada. Estoy bajando ya alarmantemente. Me ha matado no marcar las que he tenido. Bastante claras. Más interceptado en el centro. A ver, ahora. Venga, Diego Costa. ¡Ay, tarde! Ha tardado 20 horas en pasar. Ha tardado 20 horas. Le he dado mucho antes, por Dios. Tampoco está arreglado nada el tema de la reacción del jugador al hacer alguna acción. Es evidente que no, tampoco me lo esperaba. Diego Costa. Joder, vaya pase. Vaya pase. Cede de cabeza. Uf, otra idea muy mala que tenía ahí. Pues vale. Joder, por Dios. Raúl García. Leo Batistao. Felipe. Rodríguez. Bueno, pues nada. Llega de sobra. Ahí está creando peligro. No me gusta nada. Joder, qué buena. ¡Oh!
Se ha tirado solo, gracias, gracias EA y tu maravillosa defensa automática. Maravillosa. Sería muy gracioso que marcara ahora. El Atlético tiene el balón, pero ninguno de los equipos está consiguiendo. Coque está muerto, Coque está muerto, no va a poder con Felipe, claro, imposible. Encima eso. Estaba muerto. Ánimo, Alan. Bueno, vale. Le ha salido perfecto. Bueno, perfecto no, porque los controles son como son. Pero Raúl García acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería. Qué buena. Buena, 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 buena. ¡No! ¡La ha tenido! ¡Lo ha hecho perfecto! ¡Lo había hecho perfecto! Lástima. Para el final del partido. Lástima. No, ya no, ya no. Se ha ido hacia adentro. ¡Ay, qué regalo! ¡Ay, qué regalo! ¡No! ¡Otra más! ¡Otra más! Joder, qué rabia me va a dar no ganar esto. Aunque él también ha tenido las suyas, ¿eh? Hay que ser justos, hay que ser justos. Gaby. Godín. Ah, cómo la pierda aquí. Tenía dudas, no sabía si era o no. Estará justo ahí. No, no, de justo nada. Era, uf, era clamoroso. No sé en qué estaba pensando. Pues nada, minuto 90. El partido lo he tenido, pero nada. Veo que ya pasa de jugar. Patadón, saque de puerta y nada. Temas de cambios. Pues francamente. Lo que decía al descanso. Si me dicen, o si, mejor dicho, si yo no sé qué hay parche, yo no noto nada distinto. Quiero notar que los controles a la primera son algo mejores, pero francamente. Me cuesta creerlo. Falta, 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 gracias, gracias. No voy a sacar rápido, lo sabes. Ojo, alguien detrás de la barrera sería muy grande, como este de aquí. Entra en zona de peligro. Bah, media hora después para disparar, que al final ni ha llegado el disparo. Desde que le das al botón hasta que arma la pierna, pues igual pasa varios partidos enteros. Leo Batistao. ¡Oh! Le salen al paso al cuidado. ¡No! ¡Otra vez! ¡Qué rabia de partido, de verdad! ¡Qué rabia! Ahora sí que es. No se ha acabado, ¿no? Aún no. ¡Joder! Una pena. Cebolla Rodríguez. Tengo que ir a todo correr para que no repita el final. Hombre, a todo correr, pero sin regalársela. Como veis, él ya pasaba de todo. Quería el final del partido. Lo he tenido, lo he tenido. Lo he tenido demasiadas veces. Sobre todo al final. Tres seguidas clarísimas. Pero nada, ¿qué se le va a hacer? Bueno, temas de parche, lo que decía. Si no me dicen que hay parche, me lo creo. Así de simple. Y me imagino que vosotros habréis sacado las mismas conclusiones. El parche está ya en Xbox 360. En PlayStation 3 saldrá a lo largo del día de hoy. Imagino que cuando veáis este vídeo ya esté disponible el parche. Imagino, pero bueno. Ha dicho EA que ha salido ya en Xbox y saldrá a lo largo del día de hoy en PlayStation 3. Así que imagino que ya estará dentro de poco tiempo. Esto lo estoy grabando a las 4 de la tarde. Así que bueno, supongo que a lo largo del día de hoy ya estará para todos los usuarios de la consola de Sony. Y nada. ¿Cambios en el parche? Francamente, yo he visto cero. Y lo que dije en el anterior vídeo de este parche, lamentable. Lamentable el nivel de testeo, el cero nivel de testeo de este juego, como siempre, con los parches, con los DLCs, con toda la saga en general. Siempre pasa lo mismo y repito que si no habéis visto ese vídeo, de nuevo os dejo una anotación, ¿vale? Pulsad si queréis ver el vídeo porque merece la pena y ya veis que a la primera me pasa eso. He jugado dos partidos más y los he podido jugar enteros, pero bueno. Como decía en ese vídeo, no es tema de que sea un caso aislado, es tema de que el testeo de EA es nulo. ¿Y cambios en este parche? Pues no sé. Francamente, no lo sé. Hasta luego, señores.